Buenos días, doctor Tavares. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio. Buenos días. Buenos días, doctor. Estaba viendo una llamada, por eso no les contestaba. Ok. Vamos entonces a comenzar. Me imagino que todo tiene, el mundo tiene su fuete en mano, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, pues. Yo estoy pasando la asistencia mientras no estoy viendo quiénes están, porque después voy a pasar la asistencia, pero no me da tiempo. Entonces, voy a tomar una foto que voy a mandar al grupo, porque después quiero, ese para como evidencia para la asistencia, solo quiero ver. Ok. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Me gusta que todo el mundo está con su cámara activada, que todo el mundo. Sí. Ok. Está Erika. Bueno. Entonces vamos a la clase. Hoy vamos a ver un tema muy bonito. Vayan a la página. Ya les voy a decir. ¿Cómo es? 73. 73. ¿Están viendo la 73? Ay, Valquiria, quítame esas cajas de ahí, hombre. Me da cosa. Okay. Nelly, lea, ¿qué dice ahí? Transporte de lípidos. Espérate, Nelly, espérate que voy a subir el sonido en mi computadora. Espérate, te escucho bajito, pero es mi computadora que está bajo el audio. Espéreme, espéreme. Espéreme que lo vamos a subir. Dale ahora, Nelly María. Transporte de lípidos. Ahora sí, ahora sí me. Era mi computadora, chiquita. Dale, transporte de lípidos. Lipoproteínas. Los lípidos son insolubles en solución acuosa y por tanto son transportadores en plasma asociados con proteínas, formando lipoproteínas. La función de las lipoproteínas es tanto solubilizar a los lípidos como proporcionarle un sistema de transporte eficaz. Si el sistema falla, la concentración plasmática de lípido aumenta. A lo largo plazo, un nivel elevado de colesterol en plasma se asocia con un incremento del riesgo de padecer cardiopatía isquémica. Muchas gracias, Nelly. Decirle a tu perro que se calma, dale de comer, hombre. Ok, entonces, nosotros vamos a comenzar hoy el tema de las lipoproteínas. ¿Qué significa esto? Y vamos a ver unos. Recordemos que estamos con el tema de metabolismo de lípidos. Y vamos a ver un tema que tiene que ver mucho con las proteínas de los lípidos, es decir, la mezcla de dos cosas.
¿A qué se debe eso? ¿Qué son lipoproteínas? A ver, los lípidos son insolubles en el agua. Y como son insolubles en el agua, no se pueden transportar al torrente sanguíneo. Para que puedan ser transportados, para que puedan solubilizar, es decir, hacerse solubles, ellos se unen a proteínas. Entonces van a formar lo que se llama lipoproteínas. ¿Me explico? Es decir, ¿para qué son esas lipoproteínas? Es una mezcla de proteína con lípido para transportar los lípidos de la sangre, ¿verdad? Ok, esas son las proteínas. La figura 421 tiene una estructura básica de una lipoproteína, ¿no? En que tenemos ahí las diferentes partes, la capa polar, núcleo central lipídico, etc. Ok, vamos a la página siguiente, donde dice tipos de lipoproteínas, tipos de lipoproteínas. Ahí, tipos de lipoproteínas. Deciré Cárcamo, lea, ¿qué dice? Tipo de lipoproteínas. Hay cinco clases principales de lipoproteínas. Quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad y de alta densidad. Se clasifican en orden creciente de densidad, siendo UM los de menor densidad y las de HDL las de más elevada densidad. Ok, ahora bien. Recuerda, las proteínas. Ok, vamos a ver. Escuchen bien. Esas iniciales que están ahí, esas letras mayúsculas, hay que aprender bien. A ver, las lipoproteínas son cinco. La primera son los QM, que son los kilomicrones. Después tenemos lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, de densidad intermedia, IDL, baja densidad, LDL y alta densidad, HDL. Las que ustedes deben saber y subrayan son el LDL y HDL. LDL y HDL. ¿Qué significa LDL? Es de inglés. ¿Cómo se dice bajo inglés? Bajo. ¿Quién sabe? Bajo. Yo, André. Low, Bajo. Low. low. Entonces, LDL significa Low Density Lipoproteins. LDL. Y alto, ¿cómo se dice algo en inglés? Algo. Algo en inglés. Tall. ¿Ah? Tall, algo así, tall, creo que algo. Hi, Sabe hi, tú, Josué, no le hagan caso a hi, Josué. hi, Hi. hi. Hi, ¿verdad? Josué habla inglés, misquito, parece, no sé de dónde él sacó él. Pero es Josué. Ah, no, ya sé. Él habla inglés del mayoreo. Ok. Hi es alto. HDL Ese significa mismo. High Density Lipoprotein. Entonces, lo más importante son las lipoproteínas de alta y de baja densidad. Es decir, tiene que ver con la densidad. ¿Ves? Con la densidad. Ahora, yo quiero que me lo lee la Mari, donde terminó la niña que estaba leyendo. Dice, los kilomicrones de menor densidad y las HDL, los de más elevada densidad. Después dice, recuerda, Mari, ¿recuerda qué cosa? Mari. Recuerda, la proteína es más densa que el lípido, por lo que el HDL, el HDL con la mayor densidad deben de contener más proteína. Las lipoproteínas difieren en su composición, tamaño, función y en las apolipoproteínas presentes en su superficie. Muchas gracias, Mari. Ok, entonces, ahí tenemos que las lipoproteínas va a depender de la densidad. Ok, ahora vamos con la vía de transporte de los lípidos. A ver, Tiquillo, ¿qué dice Tiquillo? Vía de transporte de lípidos. Los lípidos pueden obtenerse a partir de la dieta, exógenos o ser sintetizados por el organismo, endógenos. Hay dos vías distintas para el transporte de lípidos en el organismo. Vía exógena, los quilomicrones transportan los lípidos de la dieta absorbidos en el intestino hasta los tejidos. Y la vía endógena, la VLDL, IDL y LDL forman una cascada continua.
La BLDL transporta el triacilglicerol sintetizado endógenamente desde el hígado hasta los tejidos. Ahora podemos considerar estas vías con más detalle. Valquiria, quita tu cámara, por favor. No quiero estar viendo cajas de muerte. Quita tu cámara, yo te doy permiso. O cambiar de lugar, puedes andarte a la sala, no sé dónde diablo, pero no quiero estar viendo esas cosas. Me estresa. No es que sea supersticioso, pero bueno. Esta chavala, como seguro come ahí, duerme ahí todo, ¿verdad? Qué barbaridad. Ok, entonces tenemos que los lípidos pueden ser sintetizados de dos formas. Endógenamente y exógenamente. ¿Qué cosa endógenamente, Nisme? De pasar, me contestaste bien, a veces no te lo olvidó, Nisme. Endógena y exógena, ¿qué son? Nisme, that boot. Endógena es como interna, exógena es por fuera. ¿Escucharon lo que dijo la doctora Nisme? Ok. Oye, está el chaval de la película, Nisme. No lo miro, el chaval, usted está por aquí. No, no está, no sé. ¿Qué me le pasó? ¿Ah? Y ahí, vos, ¿cómo no vas a saber? Tienes que saber, te va a perder. Allá andan varias chavalas de primer año al acecho. ¿Para qué lo quitan? Bueno, ok. Entonces, ahí tenemos que en la vía exógena, dice, vamos a ver más en detalle, hay etapa de formación. La primera, formación de quilomicrones. La segunda, en la página siguiente, ¿están viendo? La circulación de los quilomicrones. La tercera, hidrólisis de triacilglicerol. La cuarta, formación de remanente de quilomicrones. Eso es la vía exógena. No nos interesa mucho, nos interesa la vía endógena. Esa vía endógena es la que vamos a ver. Estamos viendo todo, donde dice, el hígado es el principal lugar para síntesis de lípidos. Chicas, yo quiero llamarle atención para algo. Cuidado que hay una trampita que hay por ahí. Dice, el hígado puede haber grasa, porque ahí dice el lugar de la síntesis de lípidos. ¿Es cierto eso, muchachos? ¿Puede haber grasa en el hígado? ¿Sí o no? Sí. Ay, Yo Josué. diría que no. Ay, Josué. No. En el hígado se almacena el glucógeno, ¿no? Que es glucosa, ¿verdad? Se guarda la glucosa ahí como glucosa. Pero grasa no se puede acumular. ¿Qué va a ser un hígado graso? Que es una enfermedad muy fea, el hígado graso. Te mata. Sin embargo, ahí se sintetiza. Es decir, es como la fábrica, pues. Pero no puede quedar ahí. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ahí fabrican, pero de ahí se va. Pues. Ah, okay, o sea, y es el proceso, pero no queda la grasa en el hígado. ¿Escucharon a la doctora Carmen todos? Hay que escuchar aquí a los doctores. Muchas gracias, Carmen, por apoyarme y ayudarme con la clase. Ahí te vamos a dar parte del salario muy pronto. Yo, Carmencita, nada más que hágame el favor de poner bien la cámara porque solo miro tu frente ahí. No sé cómo está esa cámara. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se da el proceso de la vía endógena que comienza en el hígado. Señorito Johandre Jarquín, por favor. Tengo el internet malo, no lo escuché bien. ¿De dónde? ¿De Que dónde? si puedes leer. Ah, y si me escucha bien, Sí, te ¿de dónde escuchamos. voy a leer? ¿Ah? ¿Y de dónde voy a Vía leer? endógena. Ay, señor, anda perdido este. 75 páginas. Vaya, ya leí. Desde la primera. El número uno, ¿qué dice el uno? Ensamble de las Ensamblaje. BLDL. Las BLDL se sintetizan en el hígado, principalmente a partir del triacilglicerol, liberándose como partículas de BLDL. Una pregunta, ¿qué es eso? Para no estar diciendo BLDL. Una pregunta, ¿usted escuchó con lo que ando leyendo? Ay, yo, André, ¿qué me le pasa? ¿Y usted no me Sientes escuchó que cuando leía? no, es que tengo mala la señal. Y entonces, pero tiene que estar atento, ¿oh? Es un tipo de lipoproteína. Ah, bueno. Que Bueno. contiene apolipoproteínas de superficie Ajá. B100, como los QM, los tipos de proteína adquieren apolipoproteínas C2 y E de las EDL, las BLDL transporta
triacilglicerol endógeno a los tejidos de la periferia. 2. Hidrólisis ya, hasta ahí, por la porque con esa lipoproteína. lectura vamos a llegar a pie. Hasta ahí, espérate, hasta ahí. Primero, ensamblaje. ¿Qué es lo principal ahí? Fíjense bien. Ensamblar es formar. Los VLDL, ¿qué cosa es VLDL? Lipoproteína de muy baja densidad. Se sintetizan en el hígado. Pero ¿cuál es la materia prima básica? El triacilglicerol. Ok. Eso es lo primero. Lo segundo, viene la hidrólisis de la lipoproteína lipasa en los tejidos. Es decir, la lipoproteína lipasa LPL se va a hidrolizar en los tejidos. Tercero, formación de IDL y LDL. El IDL es densidad de baja, perdón, densidad intermedia, y LDL densidad baja. Después viene página siguiente. LDL proporciona un colesterol para los tejidos. Aquí me quiero detener. Escuchen bien. Ahí dice proporciona colesterol. ¿Qué tiene que ver eso con el colesterol? Ah, bueno. Escuchen bien. Los lípidos no se pueden transportar solo en la sangre. Se transportan uniéndose a las proteínas, forman lipoproteínas. Esa lipoproteína hay 5, ¿verdad? Pero la más importante son las de baja y alta densidad. Las de baja densidad, los HDL, en la literatura médica también le llaman colesterol malo, malo entre comillas. ¿Por qué colesterol malo? Porque él tiende, como es de baja densidad, tiende a depositarse en las arterias, no fluyen, depositan y como consecuencia él taponea las arterias. Entonces puede provocar enfermedades como la arteriosclerosis, etc. Por eso en la literatura médica dicen colesterol malo. Mientras que el HDL, que es el colesterol de alta densidad, ese todo lo contrario, como tiene alta densidad, ese no se deposita, sino que barre, fluye y lleva al colesterol malo hasta el hígado para que pueda ser sintetizado. Y a ese se le llama colesterol bueno. ¿Quién sería? A ver. Josué, lea donde dice el punto 4, donde quedamos, el punto 4. Punto 4, hidrólisis por la lipoproteína lipasa en los tejidos. La LDL proporciona colesterol para los tejidos periféricos. Lea, María, lea, este anda perdido. Lea, María, lea, lea, por favor. Ok. La lipoproteína de baja densidad se liga a los receptores de LDL en las membranas celulares y se interioriza mediante endocitosis mediada por receptores. El receptor de la lipoproteína de baja densidad se reconoce la apolipoproteína B100 en la lipoproteína de baja densidad, las enzimas lisosómica hidrolizan las lipoproteínas de baja densidad, liberando colesterol libre al interior de la célula. Oiga eso, libera colesterol libre al interior de la célula. Es decir, ahí va a haber un que está entre el colesterol bueno y malo, entre HDL y LDL. Ok. Cristian, Macrea. Ahí miro una mata de maíz. ¿Qué pasó? Cristian, no llegaste a la última clase, estuvimos esperando la presencial. Lea, efecto de colesterol interior de la célula. Cristian Macrea. Cristian no me escuchó, muchacho. Ya. ¿Dónde lo voy a leer? Ay, a ver, Nismi, ¿querés leer tú, Nismi, por favor? Hay gente como que no está en clase, qué horrible. Nismi, ¿podés colaborar? Sí, claro. Por favor. De la HDL. La HDL se fabrica en el hígado y tiene dos funciones principales. No, amor, ahí no me... Efectos del colesterol en el interior de la célula. Lo siento, ahí. Lo siento.
Efectos del colesterol en el interior de la célula. El colesterol inhibe la actividad de la HMG, coenzima A reductasa, y por tanto la síntesis del colesterol. Para ello actúa mediante el producto, así como inhibiendo la transcripción del gen de la HMG coenzima A reductasa. El colesterol también inhibe la síntesis del receptor de la LDL. Un aumento de la concentración del colesterol en la célula provoca una disminución en la síntesis de receptores de LDL, disminuyendo la velocidad de transcripción del gen del receptor de LDL. Por tanto, la captación del colesterol queda limitada. Hasta ahí, hasta ahí. Ok. Aquí tiene que ver una enzima importante, que es la HMG-CoA. Eso significa, a ver, hidroximetil glutaril. Glutaril-CoA, correcto. ¿Ves? Que hasta yo le iba a decir esto. La clase pasada hablamos de eso. La hidroximetil glutaril-CoA, coenzima A reductasa. Ella va a ser importante para la síntesis del colesterol, ¿no? Va a inhibir la formación del LDL, que es el colesterol malo, digamos así, el de baja densidad. Ok. Quiero que pongamos mucha atención a lo que viene. El hombre que está así, el hombre del casco. Eso es el resumen de la clase de hoy. Yo quisiera que me lo lea. ¿Quién aquí? Carmen Ríos, pues. Carmen. ¿Qué dice Carmen? Mientras que en un incremento del LDL colesterol es Ahora, el perjudicial. LDL, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Debajo de tipo alta densidad. De tipo bajo proteína densidad. De baja densidad. Ajá, ahí dice, es perjudicial. Ajá. Colesterol es perjudicial, el aumento del HDL. Colesterol tiene un efecto protector porque elimina colesterol antiguo, transportándolo al hígado para su degradación y excreción. Estamos bien, Se sabe que uno o dos después, vasos de vino tinto al día aumenta los espérate. niveles. No sé, que la Carmen hace lo que dé la gana. Yo, espérate, y ella sigue carreta en bajada. Ok, el LDL, cuando se acumula, el HDL lo va a eliminar. Por eso le llaman colesterol bueno. ¿Por qué? Porque barra el colesterol antiguo, lo transporta al hígado para ser metabolizado. Ahí es la fábrica, pues. ¿Ya? Decir que el colesterol LDL también se denomina colesterol malo. ¿Por qué? Porque se deposita. Y el HDL, el colesterol bueno. Cuando usted va a hacer análisis de sangre, un perfil lipídico, lo que le va a salir ahí, no le va a decir tiene colesterol, no. Lo que va a salir es el LDL y el HDL. Que eso va a ser el foro que voy a habilitar el día de hoy. Ahora sí, Carmen, lo que dice, ¿se sabe qué cosa, Carmen? Se sabe que uno o dos vasos de vino tinto al día aumentan los niveles de HDL. Por desgracia, esto solo se ve con uno o dos vasos, de modo que la mayoría de la gente no notará dicho efecto beneficioso. Es decir que es bueno tomar su vinito de vez en cuando, dos copitas. Es para eliminar el colesterol. Pero ahí dice, ¿por qué piensan ustedes que dice la mayoría de la gente no va a notar ese efecto? ¿Por qué piensan eso, muchachos? Porque es más la acumulación de colesterol malo. No, no es. Porque la gente es una vicia a beber, ¿no? Termina. Eso, mire, le dimos la doctora Nisme. Ahí dice, por desgracia, porque la gente no toma dos copas. La gente toma no sé cuántas. La botella. Es decir, el exceso. Entonces, el exceso es el malo. Y además de eso, en Nicaragua no tenemos la costumbre de tomar vino. Yo, ustedes saben, pues, mis orígenes, pues, yo soy, ya ni sé qué soy yo, pues, pero ahí en mi familia, pues, mi papá era portugués, pues, tengo ahí genes portugueses, españoles, por ahí. No saco pecho de eso, por favor, me da igual, yo soy lo que soy. Pero ahí tengo unos ancestros, pues, españoles, portugueses. Entonces, doña Elizabeth, venga, por favor, corra. Finísimas personas. ¿Ah? Se me va a apagar la compu. Entonces, conecte ese cable, se me va a apagar la compu, ahí la conecto. Entonces, en este caso, le estaba diciendo yo, en estos países hay costumbre de tomar vino, pero en Nicaragua no. Joyita, tenemos costumbre. Bueno, allá va la María también, qué barbaridad. Sí, sí, qué barbaridad, María.
¿Dónde muchos toman vino? En América del Sur, Chile, Chile, ¿dónde más? Uruguay y España, Portugal, Península Ibérica. Nosotros aquí no. A mí me gusta mucho tomar vino. Yo siempre compro, pues, una botella de vino para la cena, así una copita, dos copitas, y ya está. Por eso a veces yo me cuido, ¿verdad? Por eso es que soy un joven de 58 años que aparento Jeje. tener 20. ¿De qué te reís, Botico? Bueno, ahora vamos con las Ultimate. alteraciones. Alteraciones. Las alteraciones, quiero que me lee Dino, está calladito, Dino Calero, Catón. Vamos con las alteraciones. ¿Qué dice Dino? Las dislipemias son un grupo de enfermedades originadas por un defecto en un estadio en el curso de la formación, del transporte o de la degradación de lipoproteínas. El resultado es el acúmulo de lípidos en la sangre y la mayor parte de las veces el incremento del riesgo de padecer aterosclerosis coronaria y Coronariopatía. ictus y enfermedad vascular periférica. Habitualmente los trastornos se presentan consecuencia de un déficit de una enzima, como por ejemplo en el déficit de EPL. ¿Y LPL qué cosa es? La habíamos visto hoy Lipoproteína de anteriormente. baja densidad. Bueno, ok. Lipoproteína de baja densidad. No, para nada. Estamos cruzados ahí. No, 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 no. Qué barbaridad. Digo que miramos, ustedes se lo olvidan rapidísimo, rapidísimo. ¿Eh? Qué barbaridad. La de baja densidad de HDL, ahí dice LPL. Estamos viendo. Bueno. La LPL es la lipoproteína lipasa, muchachos. Lipoproteína lipasa. Ok. Entonces, ¿qué son las dislipemias? Son los trastornos. El cuadro. La figura 426 aparecen los principales trastornos. Y si usted se fija, ahí está el nombre del trastorno, la causa y el efecto sobre la lipoproteína. Ese cuadro usted le va a leer para el foro. Pero quiero que vayamos donde dice la dislipemia, la página siguiente. Stephanie, tú me vas a leer ahora. Stephanie está por ahí, así, ahí está la chiquita. Stephanie, ¿qué dice? Dislipemias. La dislipemia es un grupo de trastorno hereditario del metabolismo de los lípidos. También se denomina hiperlipemias, pero resulta más correcto hablar de dislipemias porque en algunos casos el trastorno consiste en una disminución del nivel de una lipoproteína como HDL. Se muestra la clasificación de estas enfermedades basada en la clasificación de Fredrickson, aunque esta casi no se utiliza en la práctica clínica. La forma de clasificación más correcta divide estos procesos en hipercolesterolemias, hipertrigliceridemia y trastornos mixtos. Aquí se consideran las principales características clínicas de la dislipemia más importantes. Existen dos formas complementarias de tratar estos trastornos, dieta y fármaco. Resume los fármacos más utilizados en el control del metabolismo lipídico. Muchas gracias, señorita Stephanie. Mire, hay dos formas para tratar las dislipemias. Dislipemia es acumulación de lípidos en la sangre. Eso le van a ver en fisiología. Hay dos formas de combatir. Una, la dieta. La dieta, cerrar la boquita. Uno. Dos, fármacos, medicina. ¿Cuáles son los fármacos? Vamos a la figura 427. En la figura 427 vienen los principales fármacos para controlar el metabolismo de los lípidos. El primero son las estatinas. Dentro de las estatinas, si usted se fija, está la simvastatina y la logostatina. Eso en Nicaragua son los más vendidos. Todo aquel que tiene problemas de colesterol para quemarlo, el doctor automáticamente le va a recetar la simvastatina. Me imagino que más de alguno de ustedes, papá, toma eso, la simvastatina. La simvastatina es un fármaco para quemar, ¿qué cosa? Colesterol. Y ahí dice el mecanismo de acción. El mecanismo de acción. Lea, señorita, Loánima Irena, ¿qué dice el mecanismo de acción? ¿Cuál es? Ay, Dios Inhibe mío. la, esa es. Sí, ahí, dale, ahí. Inhibe la HMG de la coenzima reductasa.
con menor síntesis de colesterol. Las células compensan los niveles más bajos, incrementando la síntesis de reductores de LDL, lo que da como resultado una mayor captación de colesterol y por tanto un menor de colesterol plasmático. Gracias, Luani. Es decir, que la simvastatina inhibe la enzima que es la hidroximetilcoa reductasa. Eso va a congelar una menor síntesis de colesterol. Por eso la gente dice, queme el colesterol. En realidad no quema, sino que no va a permitir que se sintetice. Entonces, como consecuencia, va a haber un menor colesterol plasmático. Después tenemos ahí en la segunda columna los fibratos, como el beta fibrato. Ahí viene cómo actúa, la resina de intercambio, el ácido nicotínico y el aceite de pescado. Ok. El aceite de pescado es muy bueno, ¿verdad? Esos son los fármacos para los trastornos de las dislipemias. Y las dislipemias son los trastornos del hígado, de los trastornos producidos por la acumulación de lípidos en la sangre. Pero después tenemos algunos tipos de hipercolesterolemia familiar. Estamos viendo ahí tipo 2, tipo 1, ¿verdad? Eso ahí. Ok. Vayan en la página que sigue, en la página 80. En la página 80. El hombre que está así, el sombrerón. El sombrero no, el casco. ¿Qué dice el cascudo? La adaptación metabólica a la inanición, al ejercicio y a la diabetes es una pregunta de examen muy típica. El uso de los cuerpos cetónicos como combustible es solo uno de los mecanismos de adaptación. Debes de conocer qué combustibles se emplean y por qué. Bueno, ¿qué significa esto? Que para entender y amarrar todo eso, vienen los cuerpos cetónicos. Eso va a ser el tema de la próxima clase, que es presencial. Y en 15 días va a ser el examen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer el examen? ¿Virtual o presencial? Virtual. Virtual. Virtual, salud. Yo voy a hacer lo que ustedes quieran. Si quieren virtual, virtual. Si quieren presencial, presencial. Pero sí les digo que el virtual va a estar bonito. Ok. Shannon Kelly Alguera. Hágame un favor. Profe, mejor virtual. Así se siente menos presión. Presión psicológica cuando estamos en el aula. Vos callate y más bien te vas a sacar de aquí porque te acá esa camisa que no era correcta. Shannon. Sí. ¿Qué entendiste de la clase de hoy? ¿Qué captaste? Bueno, para iniciar, hace poquito hablamos sobre los fármacos. Lo van y leí uno de ellos. Pero antes de eso. Y cuando iniciamos hablamos sobre los tipos de, ¿cómo que se llama? Lipoproteínas. ¿Qué cosa es colesterol malo? ¿Quién me contesta? ¿Qué cosa es colesterol malo? Es el que se pega a la arteria. ¿El HDL o el LDL? LDL. LL. De baja densidad. ¿Y por qué se pega? Porque es de baja densidad. No fluye. Porque la densidad es baja. No fluye. Es decir, no es conducido, no es transportado ese colesterol, esa grasa, perdón. Y forma lo que se llama un colesterol malo porque no está siendo transportado. Mientras que de alta densidad, como tiene alta densidad, él fluye. ¿Qué significa esto? Barre el colesterol antiguo que está ahí acumulado y lo lleva al hígado, que es el lugar de metabolismo de los lípidos, pero que no puede estar ahí, ¿eh? Solo se metaboliza. Entonces tenemos que el HDL se considera colesterol bueno, bueno entre comillas, y el HDL se considera colesterol malo. Ok. Dentro de un rato, a las 10 creo que está programado, va a estar habilitado un foro. ¿Qué vamos a hablar en el foro? Bueno, en el foro ustedes van a hablar sobre los tipos de lipoproteínas, HDL, LDL, la diferencia entre el colesterol bueno y colesterol malo, cuál es el bueno y cuál es el malo, el por qué, las medidas para prevenir. Después, vamos a hablar de las lipoproteínas, cómo se pueden producir las diferentes lipemias, que son las afectaciones producto del metabolismo de los lípidos. Y después vamos a hablar de los fármacos para combatir las dislipemias. Todo eso en un foro. Solo voy a habilitar el foro, no voy a habilitar otra actividad. Ese foro es parte del acumulativo para el parcial número
2. ¿Entendieron qué van a hablar del foro? ¿O hay alguna pregunta ahí? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ese foro va a estar habilitado solo el día de hoy. Mañana no. Y ningún otro día. Y no va a abrir más otro día. Por tanto, es necesario que en cuanto usted termine la clase, esté pendiente, ¿verdad? Yo en un rato voy a subir esta grabación ya. Ahí hay un documento que yo subí. ¿Ya lo miraron? Un PDF que está brutalmente bueno. Descarguen. Es un montón. Es pesado. Descarguen ese PDF. Yo creo que si usted está en el celular, le va a costar descargar. Si no tiene mucho espacio en su celular, entonces es bueno hacerlo en la computadora. Se puede en el celular, pero le ocupa mucho espacio. Para que lean eso, es importante que lo hagan para poder participar del foro y sacar buenas notas. ¿Está entendiendo? Sí. Sí. Bueno, preguntas, inquietudes. El examen en 15 días, ¿oyeron? En 15 días, el día de las madres, el 30 y el 31, hay clase normal. En las madres solo es en la tarde que es libre, pero el 30 se trabaja normal, que es martes, y el 31 miércoles la clase. ¿Estamos claros? Ok, listo. Bueno, regálame agua. Bonne day, profe. ¿Ah? Okay. Nos vemos, profe. Pase buen día. Bonne day, profe. De Pancho. Ya se va, Eva. Pase buen día. Eso es todo ya. Nos retiramos ya, profe. O iba a decir algo más.